O sea que al final él, en toda la secuencia de variables de recuerdos, él es el primero que... Venga, hombre, levántate. Buah, es una derrota, ¿eh? Olvidar, volver. Buah, vaya tela, olvidar. Seguro. Ves que ya no podemos hacer nada, si es que eres tú, el problema eres tú, chaval. Pues no tengo ni idea si tiene varios finales. Pero bueno. La sensación es que no hay más opciones. A ver. Olvidar. Ah, amigo. ¿Y si le damos a olvidar al abuelo? ¿Aceptamos o no aceptamos con eso? Olvidar. 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 Pero el olvidar no significa que no haya existido, claro. Vale, dirá, ¿por qué me has olvidado? Era un bebé. Si es que era... es que era evidente, era un bebé. El regalo era, yo que sé, un sonajero, vete a saber tú. Pero es evidente que era un bebé.
Nuevamente pido disculpas. Seguimos con problemas de derechos de autor, así que nuevamente tenemos que silenciar esta pequeña parte. Tranquilos, que son solamente unos segundos. Seguir disfrutando. Todas las opciones. ¿Y ahora qué hacemos, tío? Estamos en este punto y sabemos todo el rollo. El juego está hecho de una manera espectacular, la verdad, ¿eh? Si tenéis la posibilidad de jugarlo, os lo recomiendo. ¿Qué haces? No. Hay que ir andando. Quiere decir que se tiene que... Me lo veo venir. Me lo veo venir para salvarla a ella. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Algo, algo. Hay que estar... No sé, no sé. Me veo venir que tiene que dar su vida, porque él es el culpable de estar ahí. Pensé que a lo mejor si se quedan, simplemente se quedan dentro del coche, o a lo mejor se resguardecen en esa cabaña. No. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Fuerte, tío, decírselo. No, no se lo va a decir. No se lo va a decir.
decirle que por estar en el copiloto, claro, al estar de copiloto él se muere. Ella se queda en silla de ruedas, pero se salva. Él se muere. No. No se lo dice, le da un beso y ya está. Disculpar que rompa el encanto de este momento. Pero sin remedio toca volver otra vez a eliminar el sonido. Son cosas que no podemos controlar. Pero tranquilos que esta parte, aun con ausencia de sonido, es preciosa. O eso es que mueren los dos. Yo ya no sé qué hay que pensar. Mira, ella se salva y no se queda inválida. Fíjate. Muy bien, jóvenes, pues con esto finaliza The Last Day of June, o Last Day of June. Nuevamente sin remedio toca eliminar el sonido porque esta última parte en la que salen, como estáis pudiendo comprobar los créditos, aparece la canción principal de este precioso juego y nuevamente YouTube vuelve a bloquearlo. Pues cosas que no podemos controlar, como he dicho en varias partes de los últimos vídeos que habéis visto en el canal. Así que no queda otra más que eliminar esa secuencia, esa secuencia de sonido, esa coincidencia y nada más, no se puede hacer mucho más. Por si alguno de vosotros habéis preguntado si me he puesto en contacto con Ovosónico, lo he hecho, pero no me han dado contestación. Obviamente es un juego que puedas jugar en tu casa sin ningún tipo de problemas, pero la idea de subirlo a internet, a YouTube, pues tal vez a lo mejor no entre dentro de sus planes.
En fin, en definitivas cuentas, un juego precioso, seguramente que lo habréis disfrutado tanto como yo, independientemente de estas últimas dificultades, y si tenéis oportunidad de jugarlo, hacerlo. Así que no me voy a explayar mucho más. Aprovecharé estos últimos instantes para agradeceros el que me hayáis acompañado en esta preciosa aventura, que hayáis estado al otro lado de la pantalla, que sigáis apoyándome en el canal como lo estáis haciendo. Y os dejo con el final del juego, porque no ha terminado. Queda la última parte, una parte que es conmovedora. Muchas gracias a todos y hasta más ver.